El webinar empezará en 5 minutos.
Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars que desde el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas organizamos periódicamente. La sesión de hoy la queremos centrar en un estudio a vista de pájaro sobre las iniciativas legislativas que las autoridades comunitarias han adoptado en el marco del denominado mercado único digital. Precisamente para esto contaremos con dos ponentes. Por un lado estará Miquel Paguera, consultor del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas, así como con quien nos está hablando. Soy Albert Agustinoy, socio director de la mencionada área. Como es habitual para este tipo de sesiones, queremos que sean lo más provechosas posibles para vosotros. Por tanto, os rogamos que en caso de que tengáis cualquier duda o deseéis realizar cualquier consulta en relación con las cuestiones que comentemos, por favor, mandadnos un email a la dirección que veis en pantalla. webinars@cuatrecasas.com y responderemos a estas cuestiones lo más rápido posible. Sin más retrasos, entramos en la cuestión que nos ocupa, que es precisamente el ámbito del mercado único digital desde el punto de vista legal. Para esto tenemos que partir de una obviedad. Y es que, como podéis ver en la pantalla, Europa es una de las regiones que contiene mayor número de exportadores de servicios de la sociedad de la información. No solo eso, sino que además es uno de los mercados donde más se consumen este tipo de servicios y este tipo de productos. Lo cual a lo que ha conducido es precisamente a la consolidación de los modelos de economía digital como los paradigmas económicos hacia los que la economía europea quiere evolucionar. Y evidentemente, las autoridades comunitarias no han sido ajenas a este fenómeno. Han deseado implicarse en el mismo e impulsarlo desde distintos ámbitos, incluyendo particularmente el ámbito legal. Tengamos en cuenta, en este sentido, que desde un punto de vista legal no somos ajenos a normas que tratan esta realidad. Estamos más que acostumbrados a hablar del Reglamento General de Protección de Datos Personales. O estamos ya también perfectamente alineados con la directiva ya del año 2000 de comercio electrónico o las directivas sobre firma electrónica que se desarrollaron. Evidentemente son árboles que encontramos en nuestro día a día jurídico. Lo que queremos transmitiros hoy y lo que queremos repasar hoy es que la idea de que esos árboles no tienen una existencia aislada, sino que son un bosque, son un conjunto de normas que responden a unos objetivos definidos por la administración comunitaria desde hace más de dos décadas y que, de hecho, a lo que conducen es precisamente a intentar crear un contexto y entorno legal lo suficientemente desarrollado como para facilitar el desarrollo de esa economía digital. Con lo cual, a lo que os invitamos es un paseo por este bosque de normas para que entendáis la lógica y entendáis también hacia dónde se está extendiendo y cuáles son los árboles, las normas que van a crecer a efectos de asegurar estos objetivos. Como os he comentado, digamos que esta normativa no es nueva. O regular sobre comercio electrónico ya se hacía a nivel comunitario, ya se hizo en el año 2000, o incluso a nivel de protección de datos de carácter personal se hizo en el año 95 con la directiva que posteriormente fue sustituida por el Reglamento General de Protección de Datos. Se trata en definitiva de una cuestión que ha estado en la agenda legislativa comunitaria desde hace décadas. No obstante, de un tiempo a esta parte, estas cuestiones han adquirido una mayor preponderancia, una mayor velocidad. Es por eso que ya en el año 2010 se fija la Agenda Digital Europea, en la que se sientan las bases para
las normas o paranormas como el Reglamento General de Protección de Datos o el Reglamento EIDAS del año 2014 sobre firma electrónica y presencia digital. En 2015, la Comisión Europea, bajo el presidente Juncker, impulsó esta estrategia, ya hablando no de agenda digital europea, sino de un mercado único digital, es decir, dirigido a establecer unos parámetros que permitieran el desarrollo de la economía digital tal y como la conocemos, con unas salvaguardas y unos elementos de protección que aseguraran, pues, precisamente el éxito de estos modelos económicos. Precisamente por eso, y ya en la comunicación de mayo de 2015, se habla precisamente de un ánimo de no solo favorecer un desarrollo de la economía digital, sino de hacerlo a los efectos de asegurar unos parámetros de elevada protección de datos personales, de protección de consumidores, de protección de las condiciones de competencia, en definitiva, para pues, estructurar el desarrollo de un sistema económico que está llamado a convertirse en central dentro de la evolución económica comunitaria. Y precisamente ese mercado único digital se basa en tres pilares que define la Comisión en esa comunicación del año 2015. En primer lugar, lo que se pretende es asegurar un pleno acceso o optimizar el acceso de los consumidores y empresas a esas oportunidades que ofrece la economía digital. Superar las diferencias entre el mundo online y offline para no solo derribar los obstáculos fronterizos, sino además asegurar un contexto de protección para los consumidores o un contexto de protección para la información y contenidos que generen o que se generen en ese contexto, como para equipararlo a un marco económico plenamente establecido. En segundo lugar, o como segundo pilar, tenemos el apuntalar un entorno en el que en que prosperen estos modelos económicos. Es decir, crear o favorecer no solo unas infraestructuras de alta velocidad y servicios seguros, sino precisamente asegurar unas condiciones de competencia leal, de igualdad de condiciones que generen suficiente confianza como para asegurar que esos modelos digitales de negocio son plenamente confiables, son plenamente desarrollables en todo su potencial. Y por último, en tercer lugar, el tercer pilar que establece en esa comunicación es el de garantizar unos estándares de economía y sociedad lo suficientemente elevados. Es decir, aprovechar el potencial de crecimiento de la economía digital europea para precisamente generar un efecto de progresiva adopción de este contexto digitalizado. Por eso se pretende invertir en desarrollo, en fomentar la competitividad, incluso introducir dentro de los servicios públicos esta nueva atmósfera plenamente digital en la que este entorno sea plenamente fiable y accesible para todos los ciudadanos comunitarios. Precisamente con base en estos tres pilares se han adoptado una serie de normas, una serie de desarrollos que lo que se han pretendido o se pretende con su futura y anunciada adopción es garantizarlo. Y precisamente ahora Miquel Peguera lo que hará será presentarnos en cada uno de estos pilares los ejemplos y de hecho los casos de desarrollos que ya se han producido y que están a punto de entrar en vigor o que se van a aprobar y van a entrar en vigor para garantizar el cumplimiento de estos pilares. Con esto le paso la palabra a Miquel. Muchas gracias, Albert.
En efecto, vamos a hacer un repaso de las principales iniciativas que se han ido aprobando. No se trata de hacer un repaso histórico, sino se trata de llamar la atención sobre todo el conjunto de disposiciones, algunas ya en vigor, otras aprobadas pero pendientes de transposición, y por tanto habrá que estar muy pendientes a ese proceso de transposición, y otras, las menos todavía, en tramitación parlamentaria, a las que se añaden, tramitación legislativa, a las que se añaden, decía, las nuevas ideas y proyectos en los que ya está trabajando la comisión entrante, que se propone culminar ese mercado único digital y llevarlo todavía más allá, tratando de dar respuesta a los retos que aparecen todos los días. Bien, en primer lugar, en ese primer pilar, se pueden destacar normativas relativa a la protección de los consumidores, empezando por el reglamento de cooperación entre autoridades responsables en materia de protección de los consumidores, que será aplicable a partir de enero del 2020, donde se trata de reforzar los poderes de supervisión, el tratar de reducir las infracciones, sobre todo de carácter transfronterizo, que muchas veces no se detectan o pasan o bien no se llegan a combatir, buscar una mayor armonización en las facultades de estas autoridades, y se extiende también el reglamento a las infracciones ya finalizadas y de corta duración. Se ofrecen nuevas competencias a las autoridades, por ejemplo, la posibilidad de actuar como mystery shopper, ¿no? Como comprador oculto, enmascarado, ¿no? O adoptar medidas provisionales, bloqueos de sitios web, imposición de sanciones, garantizar la indemnización a los consumidores, etc. Y se establece también un mecanismo de asistencia mutua para combatir las infracciones intracomunitarias. También en el ámbito de la defensa de los consumidores se está todavía trabajando en la directiva, una propuesta de directiva sobre aplicación y modernización de la protección de los consumidores. Ya tenemos una posición en primera lectura del Parlamento, aprobada el pasado mes de abril, pero siguen en los debates en el Consejo. Y aquí se trata de establecer, renovar el aparato sancionador con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, dando también una amplia libertad a los estados para establecer las sanciones y medidas de corrección como la reparación o la sustitución. En definitiva, una aplicación más coherente, por ejemplo, introduciendo criterios indicativos comunes, aunque no exhaustivos, para la graduación o para la aplicación de las sanciones. Cabe destacar también que se propone modificar la directiva de prácticas desleales, con la posibilidad de prohibir prácticas de falta de transparencia en la presentación de resultados de búsquedas. En ese sentido, converge con el reglamento de equidad y transparencia de los intermediarios, al que luego haremos referencia. Pasando ya a otro ámbito dentro de este primer bloque, podemos destacar el reglamento sobre los servicios de paquetería transfronterizos, que quizás puede parecer una cuestión algo marginal, pero que es un aspecto, aunque relativo al transporte físico, muy relevante para el comercio electrónico y, por tanto, para la actividad digital. Y especialmente se quiere solventar aquí los problemas o las dificultades de falta de competencia, de falta de transparencia en este mercado, y facilitar una supervisión adecuada, reducir en definitiva las diferencias de precios injustificadas, reducir las tarifas abonadas por los particulares y pequeñas empresas, especialmente en zonas más remotas, etc. En una línea similar, pero ya estrictamente digital, el reglamento de geobloqueo, ya en vigor desde diciembre, o aplicable desde diciembre del 2018, trata de impedir esas prácticas que son tan frecuentes de la denegación del acceso a webs de otros Estados miembros por razones comerciales. Es decir, el consumidor se dirige a una página web de otro Estado y ve que no se le permite el acceso, o que se le redirige a una web local con precios o productos distintos, o bien se le permite acceder pero no comprar determinados productos, o se le aplican precios o condiciones diversas según la localización. Pues bien, algunas de estas prácticas,
pueden ser justificadas, pero la normativa, el nuevo reglamento, se dirige a prohibir todas aquellas que se consideran restricciones injustificadas. Y, por cierto, se exceptúan de este régimen aquellos servicios fundamentalmente gobernados por la normativa de propiedad intelectual, es decir, aquellos servicios cuya característica principal sea el suministro de acceso a obras o prestaciones protegidas por derechos de autor. Dos directivas que se aprobaron conjuntamente en mayo de este año son también muy relevantes y están, lógicamente, todavía pendientes de transposición. El plazo de transposición finaliza en julio de 2021. Una de ellas es la relativa al suministro de contenidos digitales, que trata de eliminar los obstáculos relacionados con el derecho de los contratos que entorpecen el comercio transfronterizo. Y en este sentido, complementa las directivas, la Directiva 2011-83 sobre derechos de los consumidores y también la Directiva de comercio electrónico y establece normas relativas a la apreciación de la conformidad de los contenidos digitales, es decir, si se trata del contenido realmente solicitado o si existen defectos o si no cumple con las condiciones previstas, las diversas formas de saneamiento disponibles para los consumidores, el derecho a resolver contratos de larga duración y la modificación de los contenidos digitales. También, y es un punto que ha sido objeto de especial atención, incluye o en el ámbito de los contratos onerosos y, por tanto, sujetos a este régimen de resolución, de reclamación por incumplimiento, aquellos que no en los que no hay una contraprestación económica por parte del consumidor, pero el consumidor contribuye aportando sus datos personales. Se entiende que el valor que cada vez más tienen esos datos personales es suficiente en determinados casos para considerarlo como un contrato oneroso y, por tanto, sujeto al mismo régimen. Y en una línea similar, la Directiva 2019-771 de contratos de compraventa en línea busca resolver el problema de la disparidad de los regímenes derivados de la transposición de la Directiva 99/44 sobre aspectos de la venta y garantías de bienes, donde la armonización era mínima. Se busca que una mayor armonización en materia, por ejemplo, de los criterios de conformidad de los bienes, la jerarquía de las acciones disponibles para los consumidores, también los plazos de inversión de la carga de la prueba, las garantías legales, etc. En materia de todavía de comercio electrónico, pero simplemente mencionándolos para no alargarnos aquí, recordar la aprobación del reglamento sobre aplicación y funcionamiento del sistema de nombres de dominio, en concreto del nombre de dominio de primer nivel .eu, aplicable a partir de octubre de 2022. Salvo una aplicación anterior del artículo 20. También la directiva de 2015 sobre servicios de pago, en este sentido hay que recordar que ya fue objeto de transposición mediante el decreto ley que se halla en vigor sobre el decreto ley 19/2018 sobre servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Es importante apuntar también aquí el reglamento delegado de la Comisión por el que se complementa precisamente la directiva sobre servicios de pago, concretamente en materia de autenticación reforzada de los clientes y sobre los estándares de comunicación abiertos y comunes. Esta normativa ha empezado a ser aplicable precisamente el día 14 de septiembre, el pasado día 14 de septiembre, y seguramente habréis podido comprobar en el acceso a banca online, en el acceso a distintos comercios, que se exige la utilización de dos o más elementos independientes entre sí para garantizar esa seguridad en la identificación de la persona que accede. Elementos pertenecientes a tres grupos, o bien algo que conoce el usuario, por ejemplo, un PIN, además algo que conoce, que posee el usuario físicamente, por ejemplo, una tarjeta de claves o un mensaje que recibe al móvil, y el tercer grupo, elementos biométricos del propio usuario, por ejemplo, huella dactilar, reconocimiento facial, etc. Son necesarios ahora elementos de por lo menos dos de estos tres grupos con el objetivo de reducir el fraude.
En la línea de mejorar el acceso a los contenidos digitales, la estrategia planteó desde el principio una modernización de los derechos de propiedad intelectual, y aquí hay que notar diversos desarrollos. Uno de ellos, ya aplicable desde febrero del 18, es la portabilidad transfronteriza de servicios de contenidos en línea, que es, en última instancia, consiste en la posibilidad de que el consumidor que ha suscrito un determinado servicio de contenidos audiovisuales en su país pueda seguir disfrutando de esos contenidos, de esas series de televisión, de esos programas, de esas películas, en los casos en que se ha trasladado temporalmente a otro Estado miembro, típicamente por un periodo breve de vacaciones, por un traslado temporal. En esos supuestos, y ciertamente sujeto a un conjunto de limitaciones importantes, se exige que los proveedores faciliten el disfrute de esos mismos contenidos en el mismo tipo y número de dispositivos para el mismo número de usuarios que se había contratado, con las mismas funcionalidades, etcétera. Y se busca, por tanto, adaptar el marco jurídico para evitar o para garantizar, en definitiva, que la concesión de licencias no obstaculice la portabilidad transfronteriza de los servicios en línea. Desde el punto de vista de los derechos de autor, se considera que los actos relevantes se realizan únicamente en el estado de residencia. Y fundamentalmente, desde luego, tenemos que hacer referencia a la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, cuya tramitación ha sido objeto de un debate público muy intenso, y que se dirige fundamentalmente a, por una parte, adaptar algunas excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo, por ejemplo, en materia de minería de texto y datos por parte de organismos de investigación, a los efectos de investigación científica, fundamentalmente, también a los usos digitales de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos. También algunas excepciones en relación con las instituciones de patrimonio cultural. Juntamente con ellos se establecen medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y garantizar así un mayor acceso a los contenidos. Y por último, bajo la rúbrica general de medidas para lograr un correcto funcionamiento del mercado de los derechos de autor, se establecen estas medidas quizás más conocidas por el público general, como el nuevo derecho conexo de los editores de prensa para otorgarles un derecho sobre las utilizaciones en línea de sus publicaciones, derecho que se aplicaría, por ejemplo, a los agregadores de contenidos y otros utilizadores de esas publicaciones digitales de los editores de prensa. Y por otra parte, y muy seguido también en el debate público, las nuevas obligaciones para las plataformas de alojamiento de contenidos, plataformas de contenidos subidos por los usuarios, a las que se caracteriza como infractoras del derecho de comunicación público, en la medida en que presenten o pongan a disposición del público contenidos no autorizados. Se califica esa relación o esa actividad como actividad de comunicación pública. Se les excluye de la protección del puerto seguro de la Directiva de Comercio Electrónico y se establece una nueva exención, pero sujeta a las condiciones de hacer los mayores esfuerzos para evitar la presencia de contenidos no autorizados en cooperación con los titulares de los derechos. Por último, simplemente citar la Directiva sobre el ejercicio de derechos de autor y afines en materia de retransmisiones online, que fundamentalmente establece y refuerza el principio de país de origen. Avanzando y simplemente aquí para mencionar, en materia de telecomunicaciones se han dictado diversas normas buscando fortalecer el marco institucional de organismos reguladores, buscando también, y esto es un punto importante, la igualdad de condiciones entre operadores de telecomunicaciones y prestadores de servicios competidores que se prestan sobre la red o over the top.
En este sentido, cabe citar las normas a las que me refiero, entre otras, el reglamento sobre conectividad de las comunidades locales, la decisión sobre el uso de determinadas frecuencias, o el reglamento de mercados mayoristas de itinerancia, o también el reglamento sobre la empresa común europea informática de alto rendimiento. En el segundo pilar, y ya avanzando, cabe destacar, por supuesto, la directiva de servicios audiovisuales que renueva el régimen o actualiza el régimen que hasta ahora teníamos. Su plazo de transposición finaliza en septiembre de 2020 y aquí, entre otros aspectos, hay que destacar la regulación de las plataformas de vídeo online y las obligaciones o los incentivos a tomar medidas de precaución, deberes de cuidado, etcétera, para evitar la presencia de contenidos ilícitos, de contenidos referidos al discurso del odio, referidos a contenidos de carácter nocivo, desinformativos, etcétera. Avanzando todavía, en materia de plataformas e intermediarios, se tiene que destacar el bueno, por una parte, mencionamos aquí esta referencia a las condiciones laborales que es relevante en materia de economía colaborativa, refiriéndonos a las plataformas de este sector económico, pero luego sobre todo el reglamento sobre el fomento de la equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea. Esencialmente este reglamento, que va a ser aplicable a partir de julio de 2020, se aplica a los proveedores de servicios de intermediación y a los proveedores de motores de búsqueda, para tratar de conseguir que los usuarios profesionales de estos servicios reciban un mismo trato, tengan unas condiciones de transparencia que fomenten la competencia. Y para ello se destaca que muchas empresas tienen un altísimo grado de dependencia de esos intermediarios electrónicos y de esos motores de búsqueda, y para garantizar esa transparencia se exige una facilitación del acceso a los términos y condiciones del servicio de un modo más transparente, una mayor información sobre sus modificaciones, sobre la terminación o suspensión unilateral, y especialmente sobre cuáles son los criterios para posicionar o para clasificar los servicios que indexan, cuáles son los parámetros principales, sin llegar a exigir que revelen su algoritmo. Esto no se les exige, pero sí que se debe conocer si es posible que los usuarios profesionales puedan o no influir, por ejemplo, mediante pago directo o indirecto, a una mayor o menor clasificación en esos servicios. En este punto, todavía en relación con las plataformas, simplemente citar el reglamento todavía en trámite sobre difusión, prevención de la difusión de contenidos terroristas online, que también incide en el tema de la monitorización o de los filtrados o moderación de contenidos, y la Digital Services Act, a la que haremos una breve referencia al final de esta presentación. En materia de ciberseguridad, por supuesto, hay que recordar la Directiva de Ciberseguridad que se incorporó con el Decreto Ley de 2018 sobre, digamos, que no solo se refiere a infraestructuras críticas o servicios esenciales, sino que también establece normas relevantes para intermediarios en una línea similar a lo que ahora comentábamos, concretamente normas para mercados electrónicos, para motores de búsqueda y para servicios cloud. En esta misma línea, el reglamento Cybersecurity Act, aplicable ya desde junio de este año, y la directiva sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo. En materia de privacidad y protección de datos, es ya bien conocido el Reglamento General de Protección de Datos, que se ha, digamos, culminó durante la fase de implementación de esta estrategia de mercado único digital, aunque provenía ya de una propuesta anterior, y la propuesta de reglamento sobre el respeto de privacidad respecto a la vida privada y a la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas,
Este es un reglamento que está todavía en trámite y que resulta difícil de aprobar por la dificultad de obtener un consenso. Se refiere, entre otros aspectos, al proceso de los metadatos en las comunicaciones electrónicas, al control o la monitorización de los terminales de los usuarios a través de cookies y de otros dispositivos de rastreo. Y está teniendo algunas dificultades para flexibilizar las exigencias de la industria y compatibilizarlo con los criterios del Tribunal de Justicia y para conectarlo también con el Reglamento General de Protección de Datos al que de algún modo especifica o complementa. Por último, en el último apartado simplemente citaremos que el reglamento sobre circulación de datos no personales es una norma importante que trata de eliminar las restricciones que los gobiernos de los Estados miembros establecen para obligar a que determinados datos estén físicamente localizados en servidores de su Estado miembro y no puedan estar en otros. Esta norma trata de evitar estas restricciones, estas imposiciones de localización en la medida en que sea proporcionado y razonable. También en materia de comunicaciones electrónicas dejamos apuntado aquí para que podáis consultar luego también en la presentación que quedará disponible la regulación de comunicaciones electrónicas, concretamente el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas en su refundición, que tiene que ser transpuesto en diciembre de 2020, o el reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. También citaremos, para completar ese bosque, el reglamento sobre la pasarela digital única de acceso a servicios de información, procedimientos de asistencia y resolución de problemas, y también la normativa sobre información del sector público, concretamente la directiva de junio de 2019 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, que debe estar transpuesta para julio de 2021. Y por último, solo reflejar de las prioridades que se están ya empezando a conocer de la nueva comisión entrante, que están relacionadas con este ámbito. Se ha destacado el proyecto de realizar un marco regulatorio para la inteligencia artificial, para resolver los retos que se presentan, tanto éticos como de mercado, como en términos de responsabilidad y de competencia, para dar una ventaja competitiva a la industria europea. También unas medidas de liderazgo digital europeo para facilitar que los suministros sean producidos en Europa y se reduzca la dependencia de proveedores tecnológicos de fuera de la Unión. Y finalmente, la ya comentada Digital Services Act, que trata de establecer un conjunto de normas que regulen las plataformas en línea, redes sociales, buscadores, plataformas de videojuego, mercados electrónicos, abordando cuestiones que ya han aparecido en diversas directivas, como aspectos de contenidos ilegales y nocivos, discurso del odio, desinformación, falta de transparencia, por ejemplo, en los anuncios de publicidad política o electoral. En parte se quiere evitar la fragmentación legislativa que ya se está produciendo con las propuestas en el Reino Unido, en Irlanda, en otros lugares sobre moderación de contenidos, y pretende continuar con esa línea que apunta a la moderación y al reconocimiento de contenidos iniciada con la Directiva de Servicios Audiovisuales, también con la Directiva de Derechos de Autor o con el Reglamento de Contenidos Terroristas en Línea. Con esto devuelvo la palabra a Albert. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias por la exposición, que como podéis haber visto, lo que nos ha permitido es ver que el desarrollo normativo referido a servicios digitales a nivel comunitario tiene una agenda claramente perfilada, una agenda ambiciosa, y lo que se pretende es precisamente dotar de un contexto normativo que asegure el cumplimiento de los tres pilares de los que Miquel nos ha venido hablando.
Esperamos que la presentación haya sido de vuestro interés y que ahora tengáis una idea más clara de ese bosque al que nos aproximamos y en el que los árboles no aparecen por improvisación, sino que responden a un trazado y, por tanto, podemos esperar cuáles van a ser las normas que van a disciplinar de forma creciente la prestación de servicios digitales a nivel comunitario. En cualquier caso, como os hemos comentado, estaremos encantados de responder a vuestras cuestiones o ser contactados en los correos electrónicos tanto de Miquel como míos, que podéis ver escritos en la diapositiva que estáis viendo ahora mismo. Y justo antes de despedirnos, nos hace particular ilusión poderos invitar a descargar la que es nuestra nueva aplicación, nuestra app para dispositivos móviles, tanto para teléfonos como para tabletas, específico para el área de propiedad intelectual de Cuatrecasa. La tenéis disponible en la App Store para iOS o en Google Play para el sistema operativo Android y a través de esta aplicación no solo podréis acceder a los contenidos de nuestro blog distribuidos entre sus distintas secciones, sino que además podréis contactar con cada uno de los miembros de nuestro equipo, identificándonos y sabiendo más sobre nosotros a través de nuestras propias redes sociales, como también estar al día de las convocatorias de eventos que vayamos a realizar. Y de hecho, incluso desde la propia app os podréis apuntar a estos eventos que iremos anunciando. En cualquier caso, os agradecemos muchísimo el interés demostrado con vuestra inscripción y con el seguimiento y esperamos que tanto la sesión de hoy haya sido de vuestro interés como que la aplicación pues responda a las expectativas que tenéis de un despacho como es Cuatrecasas y de un área dentro de este despacho como es la de propiedad intelectual. No me queda más que agradecer a Miquel de nuevo su presentación y a vosotros la atención mostrada y espero poder hablar con vosotros en breve en la próxima sesión que anunciaremos sobre los webinars. Muchísimas gracias y buenas tardes.